Mario Marroquín Mejía, sexto secretario. Leído el acuerdo. Bien, leído el acuerdo, pasamos al siguiente punto de la agenda que quedó pendiente, como es el tema de la transmisión o difusión de los videos que llegaron encriptados o embalados por parte de la Fiscalía General de la República y que vamos a revisar que estén de manera correcta, tal como los dejamos. Puede verlos a través de nuestro técnico, la Fiscalía y la Defensa, y los compañeros de la Comisión, por favor, para su verificación. Gracias. Bien, procedemos entonces a la extracción de los documentos fuera del embalaje. No sé si hay alguna opinión o solicitud sobre los mismos, señor fiscal. Muchísimas gracias, presidente. Hoy está fuerte el audio. Buenos días, colegas de la defensa. Colegas, porque somos abogados, aunque usted es doctor. Pero ahí estamos en iguales circunstancias. Y los otros colegas que me acompañan como diputados y abogados. Y al pueblo salvadoreño. Presidente, de acuerdo al reglamento interior, ya que está aperturando el sobre debidamente embalado que quedó con los DVD que mandó la Fiscalía, quisiera hacer una propuesta de acuerdo al reglamento interior, que sean públicos los videos, ya que no viene ni tan solo una objeción de la Fiscalía para que no poder ser públicos. Tuvieron que haber mandado una nota si ellos no querían que fueran públicos. Así que solicito de una manera muy respetuosa, porque ustedes son los que tienen que decidir de la tal solicitud que estoy haciendo. Así que, por favor, presidente y colegas, diputados de la Comisión Especial. ¿Objeción o participación de la defensa? Muy buenos días. Gracias, señor presidente de la Comisión, señores diputados, colegas de la Fiscalía. Con relación a la solicitud, pues eso fue discutido en su momento y la Comisión había tomado la decisión, sobre todo porque existe una incertidumbre del contenido de los videos. Es cierto que hasta ahora, en los tres que hemos observado, pues no hay ningún elemento que hubiese impedido el que se hiciese de forma pública la audiencia y la observación de los mismos. Pero con relación a los demás, no sabemos qué es lo que contiene. Y por lo tanto, me parece que el fundamento que tomó la Comisión en aquel momento, en la sesión del 16 de marzo, de que se observara de forma privada y que después se dio información a los medios de comunicación del contenido de los mismos, me parece que se mantiene a este momento. Y por lo tanto, mi solicitud es que se mantenga la decisión que en su momento se tomó de observar en audiencia privada los videos, sin menoscabo que al momento de la discusión de los mismos se puede manifestar el contenido siempre y cuando no perjudique procesos que se encuentran en trámite y actualmente suspendidos con razón de la emergencia nacional, señor presidente. Tiene la palabra la compañera Cristina. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, yo sobre la misma lógica, hemos visto tres videos en los cuales hasta el día de ahora, digamos, no sale involucrado porque estamos en esta comisión de antejuicio. Y si consideramos nosotros que, no entiendo por qué la Fiscalía primero envió esto, pero estaríamos exponiendo a personas que no tienen nada que ver en este proceso. Yo de igual manera insisto, nosotros hemos sido categóricos que en cualquier momento en el video en el que salga involucrado pues el doctor diputado Norman Quijano, o se le mencione o cualquier cosa, entonces nosotros ahí sí estaríamos de acuerdo que ese video fuera totalmente público, pero consideramos que
pues sí, lo que ha habido es incluso hasta pláticas entre parejas, ¿verdad? Yo sigo, por lo menos nosotros seguimos insistiendo en que cuando se encuentre y se valore que se debe de ser algo que se debe de presentar a la prensa y al público, nosotros estaríamos listos para que así sea presente. ¿Alguien más? Señor fiscal. No, presidente, yo solo hice la solicitud de legar forma porque es lo que necesita la población. No lo estoy haciendo de una manera populista, sino que siendo responsable con el caso que se está ventilando. La fiscalía tuvo que ser bien prudente, que los videos que nos iban a mandar es con respecto a la vinculación que tuvo el diputado Norman Quijano. Entonces no veo el por qué no poderle enseñar a la población que vea de primera mano qué es lo que se está ventilando. Si esto es público, pues, o sea, yo sé que está en la decisión de ustedes, pero quiero también que quede mi solicitud tanto en plasmado, que mi solicitud fue en firme, ¿verdad? Y no la retiro en ningún momento, pero esa es la decisión de ustedes como comisión, es bien entendible y no me voy a poner a discutir si la decisión de ustedes es no, y tampoco me voy a sentir ofendido de ninguna manera, sino que al contrario, la idea es que esto continúe, que sigamos en el trabajo y que si ustedes hacen la decisión, porque recuérdense que eso es mayoría, ¿verdad? Entonces no puedo ir en contra de la mayoría, pero mi solicitud sí era de una manera más transparente, porque la población puede decir que nosotros le vamos a dar lo que queremos enseñarle, no en realidad, y no es así. Yo no estoy tratando de ocultar ni la más mínima, con esto no estoy diciendo que ni la defensa y ustedes quieren ocultar datos para la población, pero pudimos ver tres videos que, miren, da la verdad, y por eso solicitábamos anteriormente que queríamos verlo, porque yo no puedo argumentar nada como fiscal sobre esos tres videos, porque no tienen absolutamente ni tan solo una pizca de vínculo con el diputado Norman Quijano. Y tengo que ser bien claro, soy fiscal del caso, pero también tengo soy ser humano, soy abogado y tengo que respetar el derecho y la ley. Gracias, presidente y colegas. Gracias, gracias, señor fiscal. Al uso de la palabra el ingeniero Rodrigo Ávila. Muchas gracias, presidente. Realmente, yo lo que creo es que la fiscalía envió en bruto todo el material que contenían las micro USBs que se encontraron a uno de los implicados en el caso del cual deriva la declaración que implica en este caso o que produce la generación de esta comisión en base a la petición fiscal, y ese material simplemente se envió así entero. Eso es lo que a todas luces parece ser, o sea, que no se discriminó y no se envió, digamos, los videos pertinentes al tema que nos ocupa, sino que se enviaron todo el material que fue encontrado en estos micro USBs que utilizaba en el reloj que grababa las imágenes y los sonidos de esta persona. Yo en lo particular creo que deberíamos de ser bien claros, creo que ya lo dijimos, de que todo lo que sea pertinente al caso que nos ocupa, pues por supuesto se puede enseñar. En el video pasado, y si vemos nosotros en el primer video, lo que se da es la conversación entre una señora y el sujeto, un sujeto que a todas luces es miembro de pandillas, que le está haciendo algunas peticiones específicas a esta señora. Nosotros no sabemos si hay una investigación sobre ese caso o si esa señora lo que estaba haciendo era algo legal o ilegal. Y yo creo que
Al final, en ninguna de las de los tres videos hasta el momento se ha escuchado absolutamente nada que tenga que ver con lo de aquí que estamos viendo. Yo mantendría mi opinión, pero al final acompañaría también cualquier decisión que sea tomada pues por la mayoría de los colegas. Pero creo que y yo sé cuál es también la posición del fiscal, que en este caso se mire todo para que la prensa pueda incluso tener la misma apreciación de nosotros. Pero el problema es que también, si se toman imágenes de cosas que están siendo parte de otros procesos, podríamos tener nosotros en un momento hasta alguna responsabilidad. No lo sé, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el otro video. Hay un tercer video donde se ve que están empaquetando. No tiene nada que ver con este caso, pero se ve que están empaquetando droga. O sea, yo lo que no me explico es cómo la fiscalía no discriminó, porque pudo perfectamente haberlo hecho. Miren, aquí va el video tal, el archivo tal, de un DVD, o el archivo tal de un micro, y se discrimina y dice, miren, este es lo que salió de tal. Pero para efectos quizás que ellos consideraron, nos enviaron todo el material en bruto, lo cual tampoco creo debería haber sido así, por una sencilla razón, porque a nosotros no nos enviaron los micro USBs, no nos enviaron los micro USBs originales, nos enviaron DVDs donde se recogen los archivos de los micro USBs. Entonces pudieron ya haber venido discriminados. E incluso cuando vemos nosotros en todo el expediente que nos han enviado, que este es parte del expediente, es más grueso que esto todavía, aquí se hace referencia, hasta donde yo veo, a uno de ellos. Entonces, ese sería mi comentario, señor presidente. Gracias, ingeniero Ávila. El doctor Beltrán Galindo. Escucha, o hay un problema. Ya. No hay problema. Digamos que aquí estamos viendo dos cosas que nosotros quisiéramos dejar claro por el lado de la defensa. Un poco lo que decía el ingeniero Rodrigo Ávila, en el sentido que la fiscalía no se tomó el cuidado de discriminar cuál era la prueba pertinente en relación al caso que nos tiene acá, y ha enviado, no solo en el caso de los videos, también en el caso de la auditoría de Apopa y también en toda la descripción del caso que hace en el requerimiento, una cantidad de cosas que no son pertinentes al caso. Por eso nosotros en su momento pedimos que, después de evaluar toda esta prueba, se nos dé la posibilidad de conversar sobre cuál es la prueba pertinente y cuál no, porque muchas de esas realmente tenemos que sacarla del expediente para que no contamine el conocimiento de los señores diputados. Eso por un lado. Y por el otro lado está la discusión de si hacer público o no la información que la fiscalía envió. Yo sobre eso tengo dos reflexiones. Una que ya decía Delmer, en el sentido de que se puede estar afectando una investigación, pero coincido con el señor fiscal que la responsabilidad de advertir el peligro sobre otra investigación era del fiscal, y no lo hizo. En eso estoy de acuerdo con él. Pero hay un elemento adicional que en su momento lo conversamos, y es que estas son grabaciones ilegales, es decir, no fueron tomadas con el consentimiento de las personas. En consecuencia, cuando sale una persona, un ciudadano, y nosotros hacemos público ese video y no tiene nada que ver con el caso, estamos exponiendo a esa persona una violación del derecho de intimidad de esa persona y probablemente de la honra de esa persona. No lo sé, hasta que no lo veamos no lo vamos a saber. Entonces yo sí creo que, sea por una razón o por la otra, hay que guardar un poco de prudencia y quizás pedir que la comisión continúe con el acuerdo de ver todos los videos
Y cuando lo veamos todos, entonces ya la comisión decide y cuáles son los que se van a incorporar al proceso, se van a hacer públicos y cuáles no. Si le parece, señor presidente, creo que eso pudiera ser la vía de gestionar. Bueno, gracias, doctor Bertrán Galindo. En el requerimiento que envía la Fiscalía, dice relación circunstanciada de los hechos, antecedentes de negociaciones de pandillas con actores políticos. Más adelante señala el tipo de reuniones. Después dice relación probatoria de intervención telefónica de las pandillas MS 18 Sureños y Alcaldía Municipal de Ilopango, que no tiene ninguna referencia con el caso que nos ocupa. Al final, hechos ocurridos entre el mes de septiembre del año 2013 y el mes de marzo del año 2014 que tuvieron incidencia en la elección presidencial del año 2014. Cuando escuchamos la posición de la Fiscalía y la posición de la defensa, me surgió una pregunta. ¿Aquí podría estarse asistiendo a delitos contra el honor? Pregunto, ¿es correcto o no? ¿Estaríamos nosotros siendo responsables de esa violación fundamental del derecho de las personas, doctor Bertrán Galindo? Es decir, no sabemos el contenido de todos los otros videos. Estamos asumiendo, pero por lo que vimos en los primeros tres, hay cosas que son muy personales las que están conversando. No tienen nada que ver, algunas otras cosas sí, con otros delitos. Entonces yo sí creo que eventualmente pudiéramos encontrarnos en una situación de haber dañado el honor, puede ser que la intimidad de las personas, y en otro caso pudiera ser un tema ya de calumnia o de injuria. En la medida que son videos que fueron sacados a escondidas de las personas que participaban. Porque una cosa es que a uno le diga, mira, te voy a tomar un video y yo acepto que se tome. Obviamente, si después se hace público, fue mi decisión que a eso pudiera pasar. Pero que me la saquen de escondidas y en un juicio que yo no tengo nada que ver, aparezca el video como de la señora esa que pudimos ver en el primer video. Entonces yo creo que ahí hay que evaluar un poco hasta dónde. Yo lamento realmente que la Fiscalía no haya hecho su tarea, en el sentido de decir, les mando solo la prueba pertinente. Y no solo se mira en este caso, se ve, como dije, en la auditoría de la alcaldía, se ve en toda la narración de los hechos. Realmente es increíble que nos haya mandado a todos acá, obviamente al Congreso, esa cantidad de información que no era relevante a lo que estamos discutiendo. Pero bueno, eso vamos a discutirlo en su momento. Y yo sugeriría mejor que sigamos viendo como habíamos acordado y después que terminemos, valoramos qué se hacemos, porque no sabemos qué va a pasar ahí, si hay declaraciones de amor o y a saber si la señora es casada o no, no sabemos. Bien, el otro hecho, tanto la Fiscalía como la Defensa, creo que la Fiscalía General de la República perfectamente, con todo su equipo técnico, pudo segmentar el microchip y enviar precisamente los videos, los tres videos que existen en discos separados, pudo perfectamente enviarlos segmentado de cada uno de ellos para conservar lo original y enviar entonces lo pertinente al juicio que nos ocupa. Y que en ese sentido, si soy de opinión, que sea eminentemente público, para que entonces ni la comisión, ni la defensa, ni la fiscalía, pues le guardemos secretos al público. Propondría entonces que se corra el video y que lleguemos precisamente a la pieza que nos va a ocupar. No sé qué piensa la fiscalía, la defensa, en el sentido de que esto se haga público, y lo propongo a la comisión también, para que entonces, cuando tengamos el segmento específico que mande el video, el técnico lo puede correr, para entonces no tener nada que ver con nosotros, que no son vinculantes al juicio, señor fiscal. Gracias, presidente. Yo voy a estar de acuerdo con lo que ustedes como comisión especial acuerden, pues,
ya que ustedes son las que deciden, tanto la defensa como su servidor, lo que hace nada más, hacemos la solicitud de una manera ordenada y en legal forma, pero la decisión la tienen ustedes. Yo mis argumentaciones las mantengo en que sean públicos, ya que la Fiscalía no pone ni siquiera una mínima objeción que no se pueda hacer público. Debieron hacerlo, pero reitero siempre, es la decisión de ustedes como comisión y voy a respetar tanto la decisión de ustedes como la solicitud interpuesta por mi persona. Gracias, presidente. Doctor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Bueno, me parece prudente lo que ha recomendado usted, en el sentido de que veamos los videos, y aquellos que guarden relación con el caso, la defensa no tiene ningún problema en que sea público. Pero todos aquellos que no tienen nada que ver con el caso y en el que aparecen otras personas, incluso pues lo que mencionaba el ingeniero Ávila respecto de la aparente empleada judicial que aparece ahí, pues con el criteriado, entonces podríamos estar nosotros lesionando la intimidad de las personas. La Fiscalía sí tomó debido cuidado en la remisión de la información, porque lo envió embalado, señor presidente y señores diputados. Lo envió con hoja de cadena de custodia. Y la razón que no discriminó era para que no se controvertiera la ruptura de la cadena de custodia al momento de extraer información de que no era la totalidad de la información que se encontraba en las micro SD del dispositivo electrónico. Entonces, la Fiscalía envió la totalidad de la información. Y ya es tarea de la comisión discriminar cuál es pertinente y cuál no. Pero sí tomó medidas de resguardo a la Fiscalía al momento en que las remitió debidamente embaladas y con su correspondiente hoja de custodia, la cual todos pues observamos, y la comisión de la misma manera tomó su debida diligencia al volver a embalar al final de la última audiencia que tuvimos los dispositivos que envió la Fiscalía. Entonces, por lo tanto, mi recomendación, señores diputados, es que continuemos con la observación de los videos en las condiciones en que se había acordado anteriormente, y que se hagan en audiencias públicas pues toda aquella información, todos aquellos videos que sean pertinentes al caso que nos ocupa. Gracias, señor presidente. Entiendo la posición, doctor, partiendo primero de que la Fiscalía nos entregó la prueba bruta, como se dice. Es decir, todo la filmación, incluyendo casos no pertinentes al que nos ocupa, conservando con ello la pureza de la evidencia que da pie o da lugar al juicio mismo contra el doctor Norman Quijano. ¿Alguna objeción o oposición de los compañeros de la comisión? Bueno, sugiero, y el pedir la opinión, señor fiscal, es primero porque creo que esta comisión debe ser lo más abierta posible, lo más ecuánime posible en el tratamiento del caso. Entonces, propondría primero que se haga público, que sea público, y que están previamente identificados en los tres CD la referencia como TACUA 1, TACUA 2 y TACUA 3, que se refiere precisamente al doctor Norman Quijano. Preguntaría al señor técnico del equipo, ¿podemos correr el video y detenerlo justo en el momento en que comience la presentación de la evidencia? Sí, adelante. Llevamos ya 45 minutos discutiendo un tema de esto, presidente. Ya hubiéramos aprovechado para ver dos de los videos que mandan. O sea, de todas maneras, aquí la comisión ha acordado desde un inicio de que nosotros, una vez salga el video en el cual hay algo, se involucre, o del video TACUA, digámoslo, TACUA 1, que es el que se está, lo vamos a hacer público. O sea, en eso todos estamos de acuerdo.
Pero eso va a ser en el momento. Entonces, yo sugiero, presidente, que vayamos viendo los videos. No podemos decir, córranlo, sin ver antes qué es lo que pudo haber pasado, porque puede ser que en ese caso se le mencione, hable. Yo sugiero que vayamos como habíamos iniciado, veamos los videos y en aquel momento en que aparezca o se involucre, entonces lo presentamos. Yo insisto, son 45 minutos discutiendo algo que en la primera comisión lo habíamos visto, y ayer también acordábamos que íbamos a ver todos los videos ahora para luego iniciar ya a ver cuáles son las pruebas que esta comisión va a recibir o va a permitir en relación a esto. Yo sugiero, presidente, que avancemos, veamos los videos y pues a la prensa se le avise en aquel momento que se considere que tenga que verse. Señor fiscal. Totalmente de acuerdo, presidente, con la diputada Cristina Cornejo, para que ya el compromiso ya está establecido, que donde aparezca el diputado Norman Quijano, en los videos que nos han mandado van a ser públicos, y garantizando ustedes públicamente que así se va a hacer, quedo más satisfecho, quedo más tranquilo, porque va a ser la pequeña parte del video que me va a garantizar a mí como fiscal demostrar los indicios de que sí hubo negociación en ese aspecto. Entonces, quedando así en ese acuerdo, totalmente, y podemos arrancar lo más pronto posible. Con esa lógica. Gracias. Tiene la palabra el ingeniero Ávila. Y en este caso, no solo sería si aparece, sino que si se menciona y es pertinente al tema que nos ocupa, pues. O sea, no solamente es el tema del video, sino que el tema del audio. Okay. Muy bien, entonces, de corrido, los tres videos. Mi posición pública es que esto debió ser absolutamente libre para los medios de comunicación, ya con las observaciones que ha hecho la defensa en cuanto a los delitos del honor. Propongo a la mesa que se quede la prensa off the record. Los que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Bueno, al lugar procedemos entonces con las disculpas, compañeros de los medios. Vamos entonces a proceder a ver los medios, y en el entendido que se llamará a los medios cuando llegue el momento de encontrar el video del doctor Norman Quijano en los tres CD. Bueno, no creo que tarde más de una hora y media lo que hace falta. Gracias. Conocer las leyes y decretos de la Asamblea Legislativa está al alcance de un clic. Visite nuestro portal legislativo en www.asamblea.gov.sv. En el apartado Leyes podrá conocer leyes y decretos que han sido clasificados en Últimos decretos aprobados, Acuerdos de reformas a la Constitución, Legislación de igualdad de género, Leyes y decretos por año, así como también anuarios legislativos y fechas conmemorativas, entre otras. Nuestro sitio web le proporciona fácil acceso a las leyes y decretos por medio de una búsqueda avanzada. Para más información, puede escribirnos a indice.legislativo@asamblea.gov.sv. Asamblea Legislativa. Días tristes. Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero
son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. República de El Salvador, desde Santiago Nonualco, en el Departamento de La Paz, Televisión Legislativa 9 TV, te saluda.
República de El Salvador. Desde el lago de Coatepeque, en el departamento de Santa Ana, Televisión Legislativa 9TV te saluda. Decreto número 611. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano 1, que el artículo 131 ordinal 5 de la Constitución establece que corresponde a la Asamblea Legislativa decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias. Romano 2, que el artículo 131 ordinal 27 de la Constitución establece que corresponde a la Asamblea Legislativa suspender y restablecer las garantías constitucionales de acuerdo con el artículo 29 de esta Constitución, en votación nominal y pública, con los 2/3 de votos, por lo menos de los diputados electos. Romano 3. Que el artículo 29, inciso primero de la Constitución, prescribe que, en caso de epidemia, entre otras situaciones, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de esa Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio de decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. Romano 4, que conforme al artículo 30 de la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días, transcurrido el cual podrá prolongarse la suspensión por igual periodo y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron. Romano 5. Que conforme al artículo 5 de la Constitución, toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. Romano 6. Que la Constitución en su artículo 65, inciso primero, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. Romano 7. Que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución, el Estado dará asistencia gratuita a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. Romano 8. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 4, 12 y 21, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22 y 23, reconocen que, por una parte, los derechos a la libre circulación y a escoger libremente la residencia, y por otra, también el ejercicio del derecho de reunión pacífica, pueden estar sujetos a restricciones previstas por la ley para proteger la salud pública. Romano 9. Que mediante acuerdo ministerial número 301, de fecha 23 de enero de 2020, publicado en el Diario Oficial número 15, tomo número 426, de esa misma fecha, el órgano ejecutivo en el ramo de salud decretó como medida preventiva para la salud pública, con base en el contexto epidemiológico internacional y ante el avance del nuevo coronavirus 2019, emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, a partir de esa fecha, por tiempo indefinido. Romano 10, que mediante decreto número 1 de fecha 30 de enero de 2020, publicado en el Diario Oficial número 20, tomo número 426 de esa misma fecha, el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública decretó las directrices relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria, nuevo coronavirus, abre paréntesis 2019-NCOV, cierra paréntesis, con el objeto de proteger la salud de la población mediante la prevención oportuna o la disminución de un eventual impacto negativo en términos de morbilidad, mortalidad, alarma social e impacto económico frente a la emergencia sanitaria por dicha enfermedad. Romano 11. Que a pesar de la emergencia sanitaria declarada y las directrices relacionadas con su atención, entre ellas, las actividades de vigilancia para la detección temprana de casos sospechosos, al día de hoy, los casos de COVID-19 se han propagado a nivel internacional, con transmisión de persona a persona,
lo que ha generado un alto impacto en los servicios de salud y estrés en las reservas de suministros médicos esenciales. Romano 12, que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ante la grave problemática de salud antes relacionada, declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia, de manera que la gravedad, contagio y diseminación del virus ha evolucionado a una situación de mayor impacto que la de una epidemia. Concepto que utiliza el artículo 29 de la Constitución de la República. Romano 13, que para controlar de manera eficiente el inminente impacto sanitario de la pandemia de COVID-19 que afrontaría el país, es preciso decretar la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales de Circulación y Reunión que establece la Constitución de la República por el tiempo que ésta determina y en todo el territorio nacional, suspendiendo las garantías constitucionales estrictamente necesarias para tal propósito, con el fin de velar por la salud de toda la población. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a propuesta del Consejo de Ministros, decreta la siguiente: Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19. Artículo 1. Apruébase la restricción temporal en el marco de la emergencia por la pandemia declarada sobre el virus conocido como COVID-19 por un término de 15 días contados a partir de la vigencia del presente decreto. Los derechos consagrados en la Constitución y que se refiere a la libertad de tránsito, al derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito, y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio, según las reglas que a continuación se estipulan. Artículo 2. La presente ley se regirá por los siguientes principios de conformidad al derecho internacional de derechos humanos. Literal A. Notificación. La obligación del Gobierno de la República de informar inmediatamente a los secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre las circunstancias relacionadas con la restricción de los derechos protegidos en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. La obligación de informar sobre las causas que han motivado el estado de excepción, sobre la institución de excepción que se pondrá en vigor, sobre el tipo de medidas que van a tomarse, los derechos, libertades y garantías que van a restringirse, las disposiciones convencionales que quedarán en suspenso y sobre el tiempo durante el cual van a aplicarse tales medidas, sobre su finalización previsible, así como sobre cualquier otro aspecto importante relacionado con las medidas de excepción. Literal B. No discriminación. El ejercicio de las facultades extraordinarias que suspenden o derogan derechos humanos no deben incurrir en prácticas discriminatorias, ni tomar medidas discriminatorias como lo establece el Derecho Internacional Convencional, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Literal C. Proporcionalidad. Las medidas excepcionales que se adopten deben ser adecuadas a la situación de crisis extraordinaria producida por el COVID-19 y en ningún caso deben ser desproporcionadas o desmedidas. Se exige, por tanto, que exista una relación de proporcionalidad entre el peligro actual, real o inminente, y las medidas que deba adoptar para contrarrestarlo o superarlo. Literal D. Provisionalidad o temporalidad. La restricción de derechos concretos será únicamente en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. Literal E. Amenaza excepcional. La amenaza o